una calle en Kabul es transformada en un podio de moda. Vestidos con ropa tradicional afgana, las modelos se turnan en esta improvisada alfombra roja al aire libre, la primera en Afganistán. Pero ¿cuál es el objetivo del organizador del desfile? Permitir que los jóvenes se expresen. Nuestro objetivo es promover el modelaje y mostrarle a la gente que es una parte integral de Afganistán. Podemos mostrar la cultura de nuestro país y unir a las personas a través de él. Detrás de escena, la tensión aumenta para las 10 modelos, con los últimos arreglos antes de su paso al escenario. Al igual que Waida, todos aquí esperan poder vivir de su pasión. Todos están cansados de las guerras y quieren paz aquí. Queremos una paz duradera en nuestro país. Esto nos permitiría tener más oportunidades en el modelaje. Viniendo especialmente para la ocasión, las pocas docenas de espectadores son conquistadas. Es el primer desfile de modas al que he asistido. Creo que es algo bueno. En el futuro debería haber más en el país para que los jóvenes puedan mostrar su arte. Un desfile único en su tipo, en un país donde el uso del burka y del velo completo están muy extendidos y donde los talibanes conservan una influencia considerable.